eso de las luchas no es más que una mala manía, David. No te ha traído nada bueno. ¡Vaya coraje, tontita! Y ven a ver cómo se lucha en el mejor gimnasio de México. De verdad le da uno coraje tener que ir de un lado para otro poniendo cara de... ¡Ay, perdone usted, por favor! Pasando la mar de vergüenza, solo porque a ustedes se les ocurre ir a probar que el señor del 21 puede resistirle una tijera o un par de patadas voladoras. ¡Ah, qué muchachita! Ya está otra vez peleando. A mí me daría miedo luchar contra usted, Teresita. Porque, las mujeres son siempre mucho más fuertes que los hombres. Y si no, que me lo pregunten. Que me lo pregunten a mí. ¿Qué tal, campeón? Bien. Muy bien. Y muy contento de veras. Porque oigo que David y Carlos siguen entrenando. Sí. Yo también estoy muy contenta, cómo no. ¡Ya llegó la maravilla López! Gracias, campeón. Hola. Así. Buenos días, maravilla. Bien, muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡No! ¡No! Cuando estés dominando, procura acabar. Mira, lo voy a hacer contigo. En este caso era mejor un golpe. Eres muy rudo, maravilla. Da, no me diste bien tu golpe. ¡Ah, pero qué modo de mandar el golpe! A mí me dan 10 esos. Y como si nada. Siento como que me hubieran partido la cabeza en dos. Con razón fuiste campeón del mundo, maravilla. ¿Y para qué tenía que venir a presumir de sus fuerzas contigo? ¿Por qué no escoge a otro? Ya no regañes a maravilla, Teresita. Él no tiene la culpa. Es que todavía estamos demasiado tiernos para esta clase de castigo. Tenemos que acostumbrarnos a recibir y aguantar toda clase de golpes. Sí. Y cuando ya estén acostumbrados, es porque solo les queda abierta la puerta del manicomio o se dedican a pedir limosna de un lado para otro, porque ya no sirven para nada. Perdóneme, maravilla. No quise ofenderlo. Es que yo cuando... Sí. Pero ha dicho la verdad. Es muy triste haber sido campeón del mundo. Y ahora seres lo que dijo Teresita. Un limosnero. Si yo quisiera trabajar, Teresita, en cualquier cosa, pero no sirvo para nada. No puedo. Por eso vengo a ver a los amigos, a los que todavía no me corren. Ahora todos me ven, dan la media vuelta y se van. Ya se olvidaron de la maravilla, López. Aquí tiene 20 pesos, maravilla. Por favor. Tómalos, tómalos y déjate de cosas, hombre. Y acuérdate, nosotros no vamos a voltearte la espalda nunca. La maravilla López ha sido y será siempre nuestro campeón mundial. Perdóname tú también, David. Claro, mi alma, claro. Bueno, hermano, ¿nos echamos una caidita más antes de meternos a la regadera? ¡Sobre, no! Buenos días, jovencita. Buenos días. ¿Qué razón le da usted de un par de gladiadores enamorados del deporte de los dioses? ¡La India! Asómese ahí adentro y verá qué bonito juegan a las canicas. Saben su cuento, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¿A quién le di? Dispénseme, señor. Pero estábamos entrenando cuando usted entró y la verdad le di unas pataditas insignificantes que no eran para usted. Eran... Sí, ya sé. El resto lo sufrí yo. Después de tan caluroso recibimiento, no me queda otro recurso que presentarme. Mi nombre es Luis Flores y vengo a verlos de parte del señor Benjamín Aguilar. ¡Luis Flores! ¡Benjamín Aguilar! Lo hubiéramos sabido para recibirlo como usted merece. Por favor, perdone. ¿Podemos traerle un poco de agua caliente para que se sobe el cachete, quiere? No tiene caso. Ahí la dejamos.
Hoy a las 10 en punto los espera en el aristocrático centro nocturno Las Palmas el señor Benjamín Aguilar. Ahí estaremos como reloj. Y dispérense otra vez, ay, por cuidado. Favor. Hasta luego. Perdón. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¡Ey! Le debo 325 pesos y a ti 400. Voy a pagárselo y asunto concluido. Esa es una trampa. Habíamos decidido terminar de plano, porque ya no nos convenía seguir con usted. Martínez nos ofreció un contrato mejor, que nos deje en libertad de hacer lo que se nos da la gana. ¿Entendido? Estupendo. Con Martínez pueden hacer todas las luchas arregladas que quieran. Conmigo no reza ese sistema. Por eso precisamente cortamos. Aquí está el dinero de cada quien. ¿Qué vamos a dejar que nos vean la cara sin más, eh? ¡No! ¡No! ¡No, Damián! Ay, ay, viva el destino que retando a la gente te puso en mi camino volviendo divino lo que era mi muchas veces me pregunto por qué hay en la vida dolor y tristeza. Yo me siento en otro mundo si tú me acaricias y si tú me besas. Ay, 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 qué divino, qué divino. Besarte y poder entregarte este amor infinito que siento por ti. Por ti.
¿Qué desean ustedes tomar? Incomparable Meche, reina y dueña de este lugar. Buenas noches. Dos jóvenes amigos a quienes deseo presentarte. Mucho gusto. Usted perdone que vengamos así, en chamarra y todo. No pensábamos entrar y... ¿Pero qué tiene que ver? Ya saben que están en su casa. Los amigos de Aguilar son míos también. Siéntense, por favor. ¿Se puede saber cuál es el motivo de su visita? Un acontecimiento que venimos a festejar. Esta noche firmo la exclusividad de estos dos jóvenes para colocarlos en la lucha libre. Qué bien, qué bien. Ay, manito, todo esto parece un sueño. Pero no lo es. ¿Cómo podremos agradecerse al señor Aguilar? Nada, nada. Aquí no hay nada que agradecer. Si de eso hablamos, el único que tiene aquí una deuda pendiente con ustedes soy yo. Vamos, déjense de sentimentalismos y diviértanse. Ningún motivo mejor para brindar. No, es que nosotros no tomamos. ¿Ni por qué se trata de ese contrato? Es que nos puede hacer daño, señor. Desde esta noche quedan ustedes a mi cuidado. Así es que yo sabré lo que les perjudique o les convenga. Y por esta sola ocasión pueden hacer lo que les dé la gana. Por ustedes. Y una carrera de triunfos. De grandes triunfos. Que Dios la oiga, señor. Muchas gracias. Total, vamos a entrarle, hermano. ¿No crees? ¡Salamos! Ay, señora Meche, ¿qué pensará de mi modo de bailar? La he estado pisando todo el tiempo y... No queda... Con un poco de costumbre acabará por bailar como el mejor. Es que usted es muy buena. ¿Cuándo más me está dando la coja? Lo que le estoy diciendo es la verdad. Necesita ejercitarse. Como para todas las cosas que se quieren hacer bien. Sí, señora. Solo que ahora tengo que dedicar todo el tiempo a la lucha y... Pero habrá también tiempo para divertirse. Un poquito de baile por un tantito de lucha... Mira, como cuando menos lo piense, será tan bueno para bailar como para colocar sus llaves y sus golpes. Ah, caray. Ojalá. Pero... ¿Ya vio usted, señor Aguilar, qué pachuco nos está resultando David para la bailada? Ya lo veo, ya lo veo. Caray. Sí, la verdad, aquel es un hacha para todo. Palabra. Con el tiempo vamos a ser muy buenos amigos, ¿verdad? ¿Cómo no, señora Meche? Te lo digo de verdad. Siempre quería encontrarme con un hombre así. Un poco tímido. Que no sepa muchas cosas. Que haga caso de todos mis caprichos. Que sea fuerte como una roca para defenderme de los demás. Para pelearse por mí. Ay, señora Meche. La profesión de la lucha libre llevada con honradez es muy dura, amigos míos. Exige del hombre toda su capacidad física y mental. Una integridad a toda prueba. Y un ánimo dispuesto a los mayores sacrificios. Bueno, pues el carro ya está andando. Mañana mismo salimos para Toluca, donde debutarán ustedes el sábado. Y ahora a descansar, jóvenes. Creo que no ha sido mala noche, ¿eh? Voy a dejarlos. Y mañana a las 7 de la noche en punto pasará Luis a recogerlos a la tintorería. Y ya lo saben, puntualidad absoluta. ¿Entendido? Sí, señor. No es usted muy galante, mi querido atleta. Ayúdeme siquiera a ponerme el abrigo, ¿quiere?
Usted también tiene que cuidarse. Afuera hace mucho frío y podría hacerle daño. Déjeme subirle bien el cuello de su chamarra. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué tiene? Nada. Es que recibí un golpe hoy en la mañana y todavía me cala un poco. Es usted un poco delicado para luchador. ¡Vamos, jóvenes! ¡Vámonos! Tengo miedo. Mucho miedo. De todas las cosas. De las gentes que vas a conocer. De la lucha. De las mujeres. Celosa. Perdóname, Carlos. Como si fuera la primera vez que veo que David te besa. Oye, tú, no seas hablador. ¿Cuándo lo has visto? Bueno, pero no se me arranque de ese modo. Parece como si lo hubiera insultado. Es la primera vez que David me besa. Yo veo esto que pasa y me acuerdo. Todo lo que sucede es como un retrato de aquello. Yo estaba en mi casa esperando que vinieran por mí. Todos sabían lo que iba a pasar y hasta me aconsejaban que no me fuera, diciéndome que la lucha era cosa de peligro. Me acuerdo cómo todos movían la cabeza con pena. Y hasta lloraban. Como Teresita. Pues sí. Pero entonces yo solo pensaba en la lucha. En qué iba a ganar. Y un momento después todos se quedaban atrás. Pero en pocos días yo había logrado lo que buscaba. Gané mi primera lucha. Estaba convertido en un profesional. ¿Y qué tiempo te tardaste para llegar a ser campeón mundial, Maravilla? Creo que como 10 años. Sí. Algo más de 10 años. De hacer muchos esfuerzos. De recibir mucho castigo. De batallar como esclavo. Pero un día llegué, David. ¡Llegué! Y eso no se compra con nada. Caray. ¿Cuánto tiempo estuvo el campeonato en tus manos? La Maravilla López fue campeón del mundo. 8 meses. ¿8 meses nada más? Un campeonato es muy difícil de sostener, David. Tiene uno que responderle a todos los que tienen ganas. ¿No ves que los hombres se matan por quitártelo? ¡Te pegan hasta con el alma! ¿No ves que están locos por la ambición? 10 años para llegar a ser muy poca cosa. Y 8 meses para no ser nada. Esa es la verdad. Yo no puedo desanimarme con nada, mi alma. La idea que yo tengo está metida aquí dentro. Muy adentro. Ya lo sé, David. Por eso es que me da tanta tristeza. Parece que ahí está ya Luis por nosotros, hermano. ¿Qué pasó? ¿Ya están disparando en busca de la primera paliza? Completamente. En este momento nos vamos. ¡David! Que todo sea por tu bien, David. Y que Dios te bendiga. Adiós, mi alma. Cuídense mucho, por favor. Y usted también, chamaquita. Y no se preocupe por nosotros. ¿Quiere?
Como no sabemos el tiempo que dure la gira, le dije a mi mujer que venga a la tintorería para que conozca a esta muchacha, Teresita. Se van a hacer amigas, estoy seguro. Muchas gracias. Mucho le va a servir a Teresita una amiga ahora que se queda sola. Aguilar me encargó que le buscara sus nombres de batalla. Usted se va a llamar el Quebrantahuesos. La fiera norteña. ¿Sabe? La fiera norteña. Hasta espanta a su hermano. El Quebrantahuesos. David. Perdóname por este golpe que te di, David. Y cuídese mucho, mijito. Estos golpes son peligrosos para el cerebro. Y buena suerte. Ahora que ya pasó el chubasco, ¿qué impresiones tuvieron en su primera lucha delante del público? Cuando me anunciaron y subí a mi esquina, me emocioné. Pero nada más. Luego que comenzó la lucha, me olvidé de todo. Solo pensé en ganar. ¿Y tú qué emociones tuviste? Me atalanté un poquito con la gente. Veía las caras que se reían y me empezó a bailar el piso. Fue nada más un momento. Luego la lucha me encendió y desde entonces no vi más que al contrario. Vaya. Pues ahora que han recibido ya su bautizo de fuego, las cosas marcharán como sobre ruedas. Y un día con otro, a ser famosos. Nuestra vida de todos los días, del entrenamiento a la lucha, de la lucha al entrenamiento. Es un trabajo que nos tiene agotados porque no se detiene nunca. Las únicas cosas que nos sostienen todavía son el entusiasmo y el cariño del público y la amistad y los consejos de Benjamín Aguilar que nos han llevado de triunfo en triunfo, David. Así es, así es. Se vuelve uno loco, caramba. Y a pesar de lo que le sucede, a pesar de lo que sufre, golpes, malpasadas, desveladas constantes, entrenamiento que agota, este par de... no dan su brazo a torcer. No dejan esa maldita lucha, Maravilla. Es que no se puede, Teresita. No se puede. Aunque el cuerpo pida otra cosa. Es como... como un gusanito que se mete aquí dentro. Pero muy adentro. Y aunque uno quisiera hacer algo, pues él le avisa. Aquí estoy, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora. Recibí carta de Luis. ¿Tú has sabido algo de Carlos y David? Sí. Hoy en la tarde también llegó carta. Se la estaba leyendo a Maravilla. Dice Luis que no sabe cuándo volverán. Es una lata el tiempo que duran las dichosas giras por los estados. Pero en fin, un día los volveremos a ver entrar por esa puerta tan tranquilos como si nada, mientras uno se la pasa esperándolos. Tienen su haber una caída. Estamos ahora en la tercera, la última y definitiva. De ella llevamos 25 minutos. Se lucha tremendamente, aunque puedo decir a ustedes que lo único que está claro es la rudeza terrible del bulldog que se impone. Thank you.
situación de la tierra norteña es crítica. Los golpes que está recibiendo en la base del cráneo son realmente terribles. ¿Quién sabe por qué Aguilar te puso a ti en el programa de esta noche? De todos modos, yo ya necesitaba un descanso. Además, me hubiera dolido mucho no verte en esa lucha con el Bulldog. Gracias, hermano. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, señor Aguilar? ¿Qué tal, Aguilar? En la lucha de esta noche hemos visto cómo un luchador que tiene dignidad puede poner en juego todas sus facultades para lograr el triunfo. Luchaste con fe, con coraje, con valor, pero sobre todo, David, luchaste con inteligencia. Y aquí está el grave problema que surge de la realidad en la lucha de esta noche. David González, necesitas cuidar esa inteligencia. Claro que es preferible encontrar un pequeño mal y ponerle cura a tiempo. Tienes que dejar de luchar por algunos meses y dedicar todo ese tiempo a ejercicios y entrenamientos para robustecer la parte superior de la espina y el cuello. Pero, señor Aguilar, es necesario, David. Está bien. Haré lo que usted me mande. Así me gusta. Y ahora, a levantar el espíritu. La cosa no es tan grave ni va a durar toda la vida. Bueno, muchachos, si quieren salir, yo los espero allá afuera en el restaurante. Mejor nos quedamos, señor Aguilar. Lo siento de veras, hermano. ¿Te acuerdas quién tuvo la culpa de todo esto? Maravilla. Pero lo hizo sin la menor intención. Palabra. Bueno, vamos a olvidarnos del asunto. ¿Quieres? Voy a hacer lo que dice Aguilar, porque yo tengo que volver a la lucha. Volver a la lucha para llegar al puesto que he soñado. Llegar. Llegar. ¿Recuerdas lo que dijo Maravilla? Eso no se compra con nada. Con nada.
Sí, señor. Hay un tremendo robustecimiento del tejido muscular. Las vértebras están perfectamente protegidas. ¿De modo que ya ha pasado todo peligro? No hay peligro en lo absoluto. Muchachos, les traigo muy buenas noticias. David, tu perseverancia, tu terca pero santa constancia te han salvado. Vas a volver a luchar. ¡Bravo! ¡De veras, señor Aguilar! ¡De veras! ¡No voy a luchar! ¡Lo que oíste! ¡Vuelves al cuadrilátero! Además, traigo aquí en el bolsillo un contrato para ustedes dos para una lucha en la Arena Coliseo de México. No nos vacile de ese modo, señor Aguilar. Te doy mi palabra de honor que es verdad. Me parece increíble estar aquí, junto a los dos. ¡Qué bendición! Hubo días en que creí que no volvían nunca. Mi alma. Lo cierto es que te ha probado todo este tiempo sin vernos, sin líos ni discusiones. Has tenido oportunidad de ponerte muy chula. ¡Hola, familia! ¡Hola, adelante! ¡Qué bien se ven todos juntos, eh! ¿Un aperitivo, jefe? Seguro, para brindar por este par de luchadores. Porque les traigo unas noticias muy buenas. ¡Vamos todos! ¡Salud! ¡Salud! La lucha que van ustedes a sostener pasado mañana es de una índole totalmente distinta a todas las que han sostenido hasta ahora. Se trata de una lucha de relevos, en la que ustedes dos formarán una de las parejas. ¡Suave! Lo más serio de todo esto son los luchadores que han escogido para sus contrincantes. Los más peligrosos de cuantos han surgido hasta ahora en la Arena Coliseo de México. Se trata del más rudo de los luchadores del ring, el verdugo, y el más apasionante de los luchadores actuales, el cavernario Galindo. ¡Oiga usted! ¡Oye! ¡Eso es un asesinato! ¡No puede ser! Vamos a tener el gusto de televisar para ustedes la lucha estrella de esta noche. Es lucha de relevos, con dos parejas. El debut de dos luchadores clásicos, técnicos, que vienen del norte de la República con mucha fama. Dinamita y la Bestia Magnífica. Y el empresario, pues ha escogido a dos caramelitos para que se enfrenten a ellos. El verdugo y el cavernario Galindo. Cuántos segundos aparecerán por esa puerta los debutantes de esta noche, que se han bautizado con unos nombres muy pintorescos: Dinamita y la Bestia Magnífica. Hay nerviosismo, hay agitación. Se siente, se presiente la categoría de lucha que vamos a ver esta noche. Ay, Virgencita linda, cuídamelos mucho. Raúl Romero es un alto comisionado que viene a poner una hasta aquí a esta situación que no deben de permitirla por ningún motivo. Thank you.
Carlos no va a poder con ese hombre, Carmen. No va a poder. Magnífica la que tiene que enfrentarse el carnal y el verdugo, que son más bestias que él con su nombre. A la casa, por favor. Sí, Tere, vámonos. Al diablo con la lucha científica y elegante. Aquí hay que ser 100 veces más cavernarios que el cavernario. Mucha velocidad, muchos golpes. Sobre todo, trabajo de conjunto. No se separen mucho de la esquina para que puedan hacer el relevo con tiempo. Buenas noches, mi muy querido Benjamín Aguilar. ¿Qué tal, Meche? ¿Qué tal? ¿Pero qué fraude es este, Aguilar? ¿Por qué has traído aquí a estos dos pobres infelices? Yo que estaba admirando al tal David. Ten cuidado, Meche. Yo he visto cosas que... No discutas, Aguilar. De todas maneras, los espero después de la tragedia. Con un buen coñac se les levantará el espíritu a los tres. Yo le juro que esa garra se va a equivocar. Nos vamos a burlar de ella. Se deja escuchar el silbato para la segunda caída, pero honradamente no creemos nosotros que Dinamita y la Bestia puedan ser piezas para el señor de las cavernas y ese verdugo, que de verdad son muy serios luchando.
pasión con la tapatía. Esta pareja ha conquistado al público de México. Acaba de sonar el silbato. Hay una expectación extraordinaria en toda la arena. Hemos visto una rubia guapísima que se para de su asiento, que grita, que levanta los brazos, como todo el mundo. ¿Qué va a pasar en esta tercera caída? Vamos a verlo en estos momentos. Thank you.
ordinaria, debe temer. ¡Éxito completo! ¡Maravilloso! Y ahora apúrense, que tenemos una cita con Meche en la luciérnaga. No me gusta esa mujer, señor Aguilar. Y a mí no me disgusta que pienses así de esa o de las demás mujeres. De todos los peligros que esperan el momento de ganarle la pelea a un luchador profesional, ninguno más poderoso ni más traidor que la mujer. Las mujeres, que me lo digan a mí, le dejan a uno heridas más profundas que la que deja la profesión. Si solamente tuvieran la fortaleza de esquivar toda liga con las mujeres, pero... Ya sé, ya va a decir que es imposible. Casi. Hay una muchacha que podría meterse entre mi carrera y yo. Pero le doy mi palabra de honor, señor Aguilar, que voy a cortarla de plano. ¿Teresita? Sí. Pero entre Teresita y la lucha, me quedo con la lucha. Si eres capaz de eso, estás al otro lado, muchacho. Yo también le prometo, señor Aguilar, no meterme con ninguna mujer. Y todas esas son muy buenas intenciones. Pero ¿no sería mejor que en lugar de promesas aisladas, cruzaran entre los dos una sola promesa haciéndola recíproca, ya que se trata de dos buenos amigos? Una promesa que conserve para su bien la unidad que ha hecho de ustedes, dos hermanos de profesión. Cierto. Nada, absolutamente nada. Y mucho menos por una mujer, romperé el cariño que hay entre nosotros dos. Lo juro. Palabra de honor. Palabra. Muy bien. Muy bien. Tengo un amor que chiquilla mollo, chiqui le llaman los demás también. Un amorcito que me ha rendido con sus besitos de mucho amor. Un cariñito que le ha traído toda la villa mi corazón. Encontré en su alegría lo sabroso de la vida cuando empieza. Chiqui, chiqui, se me va la tristeza con su risa cuando empieza a coquetear con su mirar. Me tardé porque fui a ordenar que llevaran la cena a mi reservado. Tómate esta copa, ¿quieres? Hoy no voy a tomar, señor. ¿Por qué sigues tratándome así, David? ¿Ya se te olvidó mi nombre? ¿Por qué no eres más amable conmigo? Quisiera verte con mejor disposición. ¿De veras no quieres tomarte esta copa conmigo? No, señora. Está bien. Tomaré yo solo. Por ti. Por ti y por los triunfos que con el tiempo te llevarán hasta el campeonato del mundo. Gracias. Vamos a cenar juntos, solos, donde nadie nos moleste. Mire, señora, vamos a hablar en plata. Si yo soy un pobre infeliz, ¿para qué quiere cenar conmigo? No, yo no quiero estar en ningún lado con usted. A mí no me gustan las cosas falsas. Y usted no es más que eso. Una moneda falsa. No es así como se le habla a una mujer. La bestia magnífica. No. No es usted más que una bestia.
y las bestias no razonan. Levante, que no pienso sentarme esta noche. Bailamos, Carlos. Bueno, con el permiso. Aunque lo siento por usted, porque yo no sé bailar y la voy a hacer pasar un mal rato. Meche, ¿has visto a David por alguna parte? No, para nada. ¿Vamos? ¿Dónde te escondes? En ningún lado, ¿por qué? Estaba en la terraza acompañando a la tan Meche. ¿Se han disgustado? Ya le dije que esa mujer me cae muy mal. Mejor cortarle, ¿no? Usted quiere mucho a David, ¿verdad? Sí, nos queremos como hermanos. A mí me cae muy bien. Es muy simpático. Pero lástima que sea tan egoísta. ¿Egoísta? ¿Por qué? No, por nada. ¿Le hizo algo? No, a mí no. Entonces, ¿por qué lo dice? ¿Para qué estropeamos la noche si todos estamos tan contentos? Bueno, es que yo quisiera saber de qué se trata, señora. No se apure, Carlos. Ya lo sabrá otro día, si viene a ver. Siempre estoy aquí de día y de noche. Es que a lo mejor no puedo venir. Es que le conviene, Carlos. Se trata de usted. Más aún, se trata de su carrera. ¿De mi carrera? David, prepárate que peleas en el estelar del viernes con el príncipe. Está bien, señor Aguilar. Estoy bien entrenado. Bueno, ¿y a mí cuándo me toca? No sé, no había más que una fecha. Y claro, se la dio usted a David. Ahora te vas a poner celoso, manito. No, celoso no. Pero bueno, ahí nos vemos. ¿Hizo usted bien en venir, Carlos? Sobre todo si tiene el propósito de continuar la conversación de anoche. Sí, señora. Por eso vine. Comience por sentirse a gusto. Como en su casa. Y tenga la seguridad que ha venido ante una persona sincera, amiga, que solo desea su bien. Muchas gracias, señora. Salud. Es que no sé si deba. Qué raros son ustedes, estos atletas. No temen al más salvaje enemigo. Y en cambio, corren delante de una inofensiva copa. Beba, Carlos. Además, necesita usted hacerlo. Algo le ha sucedido que lo tiene inquieto. Esto le ayudará a reanimarse un poco. A ver las cosas con mayor aplomo y claridad. Salud. Salud, señora.
¿Le gusta? Sí, señora, cómo no. Venga, aquí va a estar más cómodo. ¿Verdad que esta copa no le ha hecho el menor daño? ¿No se siente mejor? Sí. Me siento muy bien. ¿Pero qué le pasa, Carlos? ¿Huye usted de mí? ¿También me tiene miedo? No, señora. ¿Cómo voy a...? Entonces... junto a un hombre como tú. Entonces me contó David los planes que tenía para el futuro en perfecto acuerdo con Aguilar, preparando su camino del campeonato y usándote a ti de su víctima. No puede ser. No puede ser. Hay verdades amargas, Carlos. Verdades que no deberían decirse nunca, pero... pero que sí se callan. ¿Cuánto siento haberte contado todo esto, Carlos? Me imagino lo que sufres. Pero es que... es que me dolía profundamente esa injusticia de mal amigo. En el fondo de tu noble corazón, tú todavía dudas de mí, Carlos. No. No sé, Meche, no sé. Creo que Aguilar está entrenando a la bestia magnífica para enfrentarlo con el campeón. ¿Y Dinamita qué? A ese se le deja para semifinales. Es natural.
siempre fueron las mejores oportunidades para David. Luego vino la pelea más importante con el Bulldog. Aguilar se la dio a David también. A mí me echaron a un lado. ¡Qué injusticia! Sí. Yo podía haber dado una pelea mejor. De un solo golpe en la cabeza, David estuvo a punto de perder esa lucha. En cambio, yo podría recibir 100 golpes como ese en el mismo sitio sin sentirlos. Pues, ¿qué tiene David? ¿Está enfermo? Tiene el cerebro resentido desde una vez en que Maravilla López me dio un golpe entrenando. ¿Y a un hombre así, que puede ser un inservible, lo quieren preparar para campeón? Cuando hay otro que, como tú, está capacitado en todas sus formas. Eso no debe ser, Carlos. La verdad es que esto me cala. Porque David y yo llevamos muchos años de vivir juntos sin que haya la menor diferencia entre nosotros. Ni siquiera por una mujer hemos roto esa amistad, porque nos hubiera perjudicado en la lucha. Qué inocente y qué bueno eres, Carlos. ¿Tú seriamente crees que David prefería tu amistad a una mujer? Nunca le conocí el menor lío. De una vez es bueno que lo sepas todo, Carlos. David me ha hecho el amor constantemente. Pero es cierto eso. No necesitas más que recordar. Desde la primera vez que estuvieron aquí, antes del contrato. Después en el departamento de Aguilar. Y todavía la otra noche, antes de que tú y yo habláramos, no me ha dejado en paz un solo momento. Es increíble. ¿Él y yo? Ni te preocupes. Yo fui tolerante con él por Aguilar y porque me interesabas tú. Pero ya hablé claramente con él. Le dije que me dejara en paz y que tratara de pensar más en su profesión. Que debería tomarla en serio, como lo haces tú. Fue entonces que David empezó a hablarme de su amigo Carlos, en la forma más despectiva, diciendo que eras un pobre diablo, que había escogido como instrumento para lograr sus fines en la lucha. Si tú lo hubieras oído. Protesté por la manera en que se expresaba de su amigo. Y le pregunté si no le importaba el hecho de que un día Carlos se diera cuenta de lo que hacían con él. ¿Y sabes cómo me contestó? ¿Cómo? Con una risotada. Y estas palabras odiosas. Ese pobre imbécil no se da cuenta de nada. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscarlo y hacer que se trague esas palabras. No. Tú no vas a hacer nada de eso. Tienes que demostrarle a él y a todos que eres más inteligente que ellos juntos. Tienes que desquitarte. Pero en el momento oportuno. Cuando él menos lo piense. Y para eso es necesario que no sospeche que tú lo conoces exactamente como es. Pobre de mi inocente luchador. Se ha quedado solo, sin amigos, porque siempre estuvo solo y sin amigos. Por la primera vez en tu vida, te has encontrado con alguien que de veras va a ayudarte, va a aconsejarte muy bien y a enseñarte cómo se lucha contra los que tratan de aplastarnos. Alguien que va a quererte mucho. Mucho. ¡Oh!
Hola, mi buen Rito Romero. Con que te vas a los Estados Unidos, sí, ¿eh? Sí, señor Aguilar. Pues ya sabes, muchacho, lo que se te desea, la mar de buena suerte. Y sobre todo, arriba. Me hablar. Muchas gracias, señor. ¿Qué tal, Aguilar? ¿Cómo le va, don Sergio? De modo que se suspende la lucha con el príncipe. Sí. La única forma ajustada a los procedimientos de costumbre y sancionada por la comisión de lucha está ahí en las cláusulas de ese contrato que tienes en las manos. No quiero presionarte, viejo. O lo tomas o lo dejas. Me voy a ver en un compromiso del diablo, en un predicamento atroz. Pero la oportunidad es buena. Y no me queda más salida que firmar. Fija la fecha de la lucha. El viernes 26. Muy bien, cuanto más pronto sea mejor. Y a ver qué resulta de todo esto. ¿Qué pasó? ¿Llegó Carlos al hotel? No, señor Aguilar, pero tenemos noticias de él. ¿Sí? ¿Cuáles? Habló por teléfono al hotel para avisarme que se había cambiado de domicilio. ¿Qué? Como lo oye. Ahora vive en la Luciérnaga, departamento privado de la señora esa, la tal Meche. Y ya lo adoptó en definitiva. ¿Pero cómo esto es en serio? Pues sí que es una grave noticia. Es una lástima. Rompió su promesa, señor Aguilar. ¿Y tú no has pensado nuevamente en Teresita? Yo me sostengo porque creo que usted tiene razón. Este oficio y las mujeres no se llevan. Yo le hablé por teléfono y le pedí que no nos volviéramos a ver. Este asunto está liquidado. Es duro lo que has hecho, pero es bueno. Eso revela tu integridad. Te felicito y ojalá seas fuerte en tu decisión. Sabes, David, yo también tengo noticias importantes que darte. No se hace la pelea con el príncipe, pero en cambio traigo el contrato para la próxima pelea del viernes. ¿Quién va en el programa? ¿Carlos o yo? Los dos. Otra de relevo, señor Aguilar. Eso ya no pega, hombre. Escúchame bien, David. Los únicos tres aspirantes para el campeonato de peso medio de la República, inscritos y aceptados por la comisión, eran el Bulldog, el Cavernario y el Verdugo. El Bulldog quedó eliminado después de tu lucha con él en Tampico. El Cavernario y el Verdugo quedaron automáticamente eliminados después de la lucha de ayer. ¿Te das cuenta lo que con esto te quiero decir? Más o menos. Que la división está vacía de aspirantes. Que la comisión no encuentra a nadie con las cualidades suficientes para pelearle el título al campeón, excepto tú y Carlos. Entonces se trata de una lucha entre Carlos y yo. Exactamente. Con todo el cariño que siento por Carlos, señor Aguilar, yo voy a ganar esa lucha. ¿Qué pasa, Carlos? ¿No tienes nada que decirme después de lo que has oído? Sí tiene. Claro que tiene algo que decirte. Dice que vayas a ver a David y le avises que se prepare. Porque Carlos va a propinarle la paliza de su vida. ¿No es cierto, mi amor, que eso mandas decirle a tu amigo David? Sí. Sí. Dígale que ya me anda porque llegue la noche del viernes para demostrarle al fin que yo soy el mejor de los dos. Y usted, señor Aguilar, sería bueno que tuviera contratada para esa noche una ambulancia. Está bien, Carlos. Yo solo quiero pedirte un favor. Lucha con todo el arrojo y el vigor que te den tus facultades. Pon todo tu espíritu en la idea de triunfar, pero por tu propio bien y para que conserves el cariño y el afecto del público, para que no haya mancha en tu carrera, ofrécenos una lucha limpia como siempre lo has hecho. ¿Qué te pasa, mi vida? No oíste lo que me dijo. Se imagina que yo necesito recurrir a los golpes prohibidos para llevarme la lucha. Está loco. Por fortuna ya no necesitas hacerle caso. ¿Desde cuándo los golpes a la cabeza son prohibidos? Bestia Magnífica, exponentes clásicos de este bellísimo deporte de la lucha libre, nos deparan seguramente
Una función muy bonita, muy clásica, muy limpia, muy técnica. Los llama al centro al ring, a Dinamita y a la Bestia Magnífica. Ya verán ustedes cómo lo único que va a faltar es que se den un beso. Grandes amigos, como hermanos. Ahora va a comenzar el tango, van a ver. Puritito cuento, como que tienen rete bien ensayado su teatrito. Les tiende la mano la Bestia Magnífica y Dinamita no le ha querido dar la mano. Hay una cara de coraje, de rabia. Algo raro tiene que haber pasado aquí entre estos dos muchachos. Estos mismos pelearon de compañeros en una lucha de relevo. Si son amigos, eso lo dice todo. Pobres villamelones. Nunca aprenderán a distinguir la comedia de la realidad. De aquí a un rato, verán la que se va a armar. Amigos no existen en el ring. Thank you.
fuerte ese golpe tan bárbaro en el cerebro que le dio dinamita contra uno de los costados del entarimado es algo pavoroso. Que te gana el arrepentimiento. ¿De qué te sirve esa fuerza si no eres un hombre completo? Un hombre de voluntad. Pero no creas que te detengo. Vete a verlo. Pero que sea en este mismo momento, ¿entiendes? Ya, anda, vete. Y pídele perdón. Mitch, ayúdame. Ayúdame, te lo ruego, ayúdame. No sufras, Carlos. Te martirizas sin razón. Yo haré que te olvides de todo. ¿Dónde está Carlos? Acuéstate, David. No debes estar de pie. Anda. ¿Dónde está Carlos? ¿Qué te importa ahora? Algún día lo encontrarás cuando sea tiempo. Preocúpate ahora por ti.
día lo encontraré. Cuando sea tiempo. ¿Sí? Cuando sea tiempo. Anda, David, acuéstate. Que el doctor te encuentre acostado. ¿No haces caso a tu amigo Maravilla? Amigo. 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 Tú sí eres mi amigo, pero él no. No cumplió su promesa. No. No la cumplió, David. Me pegó a la mala. A la mala. Sí, David, te pegó a la mala. Pero acuéstate. Tú sabes por qué lo hizo. ¿Por qué me pegó? No. No lo sé, David. Ven. Mira. Oye cómo aplauden. Cómo gritan. A Carlos. A Carlos, ¿verdad? ¡A Carlos! ¡David! 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 ¡Espera, David! Gracias. Ya viste. Todo ha sido inútil. No sabemos nada. Nada. Ni el menor vestigio de su paradero. Ni la más ligera sospecha. Lástima. Lástima de muchacho. Qué grande era, caray. Hace 2 meses vine a verlo. Precisamente en esta fecha. Para pedirle que me pusiera a prueba. Creo haber cumplido con cada una de las condiciones que usted me impuso. Ahora vengo a saber qué decide. Aquí están tus radiografías. ¿Quieres verlas? No, señor. Solo quiero saber si he sido dado de alta. No tienes por qué preocuparte. El doctor te ha dado de alta. Aquí está tu electroencefalograma. Tu cerebro funciona normalmente. Podría ir detalle por detalle diciéndote el resultado de todas las pruebas hechas. Pero no tiene importancia ya. En particular me ha convencido tu entrenamiento. He visto con gusto cómo no te has dejado vencer de ninguno de los luchadores que escogí para esas pruebas. Ni de los más ágiles de peso menor al tuyo, ni de los más fuertes de peso mayor. Desde anoche tu inscripción como aspirante al campeonato de la República es válida. Ha sido aprobada por la Comisión de Lucha. Se lo agradezco. ¿Qué fecha he escogido para el encuentro? No tiene caso esperar. El viernes que entra. Recuerda que le pedí que todo fuera en secreto. Y ha sido en secreto. Y lo será hasta que salgan los programas a la calle y se mande la publicidad a los periódicos. Con eso es más que suficiente. Muchas gracias. Date una vuelta por la tarde. Quiero adelantarte algún dinero. Está bien, señor. Oye, mi ¿cómo es posible? ¿Quién sabe, man? Vente, vamos a ver, Aguilar. Carmen, mira. David. ¿Ya viste? ¿Qué relajo es este? Apenas hace unos cuantos días se anunció en las carteleras, en los programas, la reaparición de la bestia magnífica. Nosotros teníamos la impresión de que este muchacho no volvería a luchar. Sin embargo, dicen que tiene una condición física extraordinaria.
fractura de la columna vertebral. Carlos. Carlos. Mi hijo. Mi hijito. Puede apretar la mano de un verdadero campeón. Hombre, no faltaba más. ¿Qué te pasa, David? ¿Ya no me conoces? ¿Ya no conoces a Meche? Comprendo que estés enojado conmigo desde aquella noche que nos disgustamos sin razón. Meche. Ven acá. No eres el mismo. Pero me gustas más a ti. Acompáñame a ver al campeón. Quiero saber cómo quedó el infeliz. Tanto me miran. ¿No me conocen? David. ¿Qué tal, ex campeón? Según parece, fue tu última lucha, ¿no? Sí. Manos de mi amigo David. Mi amigo. Amigo. No solo perdiste la lucha, sino también a esta que traigo aquí. Ven acá tú. ¿Sabes quién es? La Meche. Nos vemos. Cálmate, Teresita. No llores, por favor. Nomás date cuenta, Carmen. Que
cada cosa que hay en este lugar me recuerda a lo que antes fueron. Los dos, tan buenos conmigo, jugando siempre, fuertes, limpios, sanos. ¿Cómo no me va a dar tristeza ver cómo estás? Y todo por culpa de él, de él. Pero si la culpa es mía, Teresita. Este es mi castigo por haberle causado aquel daño terrible. Por fortuna, él pudo salvarse. Yo sí que voy a quedarme sentado toda la vida. Pero me lo merezco, Teresita. Esta es la verdad. ¿No es cierto, Campeón? No creo que te lo merezcas. Ni creo que ninguno de los dos tenga la culpa. Eran muy buenos amigos y se quisieron siempre. Hasta que apareció la mujer. Esa maldita vieja. A las mujeres, Teresita, que me lo digan a mí. ¿Y qué han sabido de David? ¡Ujule! ¡Érrete famoso! Sale retratado en todos los periódicos y anda en un coche. ¡Padre! ¡Palabra! ¡Convertible! Yo lo único que sé es lo que la gente cuenta. Que se entrena como un salvaje y que anda de un lado para otro gastando y divirtiéndose con esa mujer. Vaya, pero no ha vuelto a luchar. ¿Para qué ese entrenamiento que dices? Para el campeonato mundial contra Enrique Llanes. Va por el camino que yo conocí una vez. Sí, Maravilla. Desgraciadamente así es. Pero usted es bueno. Y él también, Tere. No debemos engañarnos. Él también. Por haber creído que era malo, estoy ahora como estoy. Ojalá y llegue a campeón. Quiera Dios. Caray. ¿Quién fuera él? Enrique Llanes, campeón mundial. David González, la bestia magnífica, campeón nacional. Mucho gusto. Lo vi a usted en su lucha contra Dinamita por el campeonato de la República. Y lo felicito. Es usted fuerte y decidido. Buena suerte. Igualmente, campeón. Un momento, no se muevan, por favor. Muy bien, señores. Pueden ustedes pasar a firmar. Con una entrada extraordinaria esta noche para presenciar la lucha por el campeonato mundial de la división de los medios entre el campeón actual, Enrique Llanes, y su retador, la bestia magnífica. El público sabe, lo sabe perfectamente, que va a presenciar una lucha técnica, clásica, limpia, sin rudezas y marrullerías. No puede adquirirse un campeonato ni defenderse un campeonato a base de patadas o golpes prohibidos.
tratando de patadas, pero todas planas, permitidas. De manera es que no hay nada que poder decir sobre esto. Pendientes de la esquina del campeón, de Enrique Llanes, y honradamente está muy lastimado. Este muchacho no creo yo que pueda resistir gran cosa en la segunda caída. Felicito, David. Ya eres campeón. ¿Quién es usted? Vamos. No vas a desconocerme ahora. Soy Aguilar, tu manejador. El que te ha llevado de escalón en escalón al lugar que ahora ocupas. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Aguilar. El que me explotó durante tanto tiempo. Ya no te necesito. Lárgate. David, no creí que fueras tan ingrato.
Larga. Cuando yo te conocí, unos zampones de la lucha trataron de pegarme y tú me defendiste. Ahora tú me pegas y no tengo a nadie que me defienda. ¿Quién podría hacerlo tratándose del campeón del mundo? Yo quiero ser un luchador profesional, señor Aguilar. Gracias. Haré lo que usted me ordene. No romperé mi promesa por ninguna mujer. Señor Aguilar, Teresita, Teresita, Carlos, así se pelea con un amigo. Maravilla. ¿Qué me pegaste? ¿Qué pasa, Maravilla? Nada. Está en su camerino, pero ya es mucho el tiempo que tarda para salir. No importa, Maravilla. Aquí nos estamos hasta que salga. Quiero verlo. Aunque sea de lejos. Aunque sea la última vez.
Pobre imbécil. Así tenía que acabar. Tanto tiempo para llegar a ser tan poca cosa. Y tan poco tiempo para no ser nada.